Ahora luego haremos un coloquio. Ha sido reciente y se está planteando, igual que el reglamento de protección de datos ahora mismo, estamos centrándonos y bueno, pues poco a poco. Claro. Ramón, si nos puedes ilustrar un poco. Buenos días. En primer lugar, era muy difícil, ¿no? Y lo hemos coordinado, que voy a decir yo, no nos pisáramos el terreno. Yo creo que lo hemos conseguido bastante, tú has entrado en algunos aspectos culturales, y también voy a entrar en algunos aspectos muy esquemáticamente de lo que tu ponencia nos ha aportado, ¿no? Afortunadamente nos conocemos y está facilitado que sea así. A ver, bueno, habéis salido algunos que sí que tenéis conocimiento y que probablemente porque ya estáis implantando en vuestras empresas el compliance, ¿no? Yo, desde el punto de vista cultural, quería decir dos cosas antes de empezar con la exposición. La primera, ¿cuáles son los peligros con el tema del compliance? Y me voy a ir a los dos extremos. Un peligro, que tenemos una experiencia en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es que lo que hagamos sea un cumplimiento meramente formal para eludir la responsabilidad y que no sea un cumplimiento real, sino solo un cumplimiento formal sobre el papel. Este es un peligro. Y si me voy al otro extremo, el otro peligro, entre medio hay todas las tonalidades, es que tengamos un compliance officer que nos haga entrar a todos en la empresa paranoia. Es decir, que sea un real paranoico, y hay que decirlo con estas palabras, y nos esté fastidiando el día a día a todo el mundo. Entonces, situados entre estos dos peligros, pues hay que ver dónde nos situamos, pero hay que eludir estos dos peligros en primer lugar, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar en lo que es un compliance en las diferentes áreas, en las diferentes magnitudes que representa dentro de la empresa. Por otro lado, en cuanto a aspectos culturales, a ver, yo soy de los que todavía hoy, si es posible y cuando es posible, defiendo la siesta. Y que me preocupa muchísimo la conciliación de la vida familiar y laboral a la europea. Es decir, yo no quiero que me hagan ir a dormir a las 8 como en Alemania, que en este país a las 8 todavía tenemos sol en la mayor parte de las épocas del año, ¿no? Entonces, esto es algo cultural, es la cultura que tener en cuenta. Y la cultura, muchas veces no vamos a pillar un empacho, vamos a hacer las cosas bien, como comentaba Beatriz, vamos a hacerlas protocolizadamente y poco a poco no querramos cambiar de un día para otro. Porque yo, que soy un poco mayor que tú, todavía me acuerdo de que a los del colegio, a los chivatos, a los que se chivaban, estaban mal vistos, y no solo estaban mal vistos, sino que durante el recreo los tirábamos en la balsa de agua del parque. Es decir, bueno, hoy estas salvajadas ya no se hacen, pero todavía siguen estando mal vistos los chivatos. En China, en cambio, el niño que levanta la mano y le dice: profesor, ha sido este, es premiado, está bien visto y es reconocido por todos sus compañeros. Pero esto yo me atrevo a decir que a día de hoy todavía no es nuestra cultura española. ¿Y qué pensaríais, y esto no es de ahora, es antiguo, sucedió ya hace más de 10 años, salió en la prensa, si la mujer de alguien denunciara a su marido por presentar una declaración a Hacienda que no coincidiera con la realidad? Y fuera ella la que denunciara a su marido. O sea, al menos los que tenemos una cierta edad, metafóricamente, obviamente, porque a veces ocurre la madre. Lo que decía, es que no puedo vivir por esta señora que me ha denunciado frente a Hacienda. Bueno, esto los jóvenes probablemente ya no lo piensan, los jóvenes de hoy. Y me estoy refiriendo a algo que pasó hace 10 años, que en los cuales yo tenía una edad, pero tampoco nos vayamos al extremo. Es decir, vamos a darnos un tiempo. Sí estoy convencido absolutamente, y quería hacer una declaración de principios, prescribo y suscribo lo que ha dicho Beatriz, en el sentido de que el compliance, el evitar los delitos, y estamos hablando no de delitos que nos intentan hacer a la empresa, porque estos sí que los tenemos previstos para que no nos salga con queso, sino los delitos que podemos hacer desde la empresa hacia afuera, sí estoy de acuerdo en que es rentable, y no vamos a hablar ni de Gürtels, ni de expedientes de renovación de empleo en Andalucía, ni de palaos de la música en Cataluña. Evidentemente, la cultura de compliance, empezando por la política y acabando por el individuo, por la persona individual y pasando por el mundo de la empresa, es rentable. Es rentable comportarnos sin sobornos, sin delitos, que al final siempre se ha demostrado que salen caros. Y suelen salir caros, por norma general, no solo para la empresa, sino para la sociedad en general. Entonces, suscribiendo esto, también tengo que decir que los procesos culturales para llegar a esto,
y no nos vayamos a la paranoia, porque existe el riesgo de decir, yo cumplo con lo que me dice la ley para ellas, que en este sentido el artículo 31 bis es muy clarificante. Es decir, al principio había las dudas de si sería posible que fuera solo un atenuante, pero no un eximente, pero sí es un eximente, si se han hecho las cosas bien, después veremos un poco cómo, ¿no? Por lo tanto, la tentación de hacer un cumplimiento formal que me sirva de eximente es elevada, pues no serviría para mucho. Y la tentación de entrar en paranoia, por si acaso, para que sirva para mucho, pues también es elevada, con lo cual el coste del compliance sería superior al coste del no compliance, y esto precisamente es lo que se trata de evitar, ¿no? Hechas estas declaraciones de principios, yo prefiero empezar a hablar del compliance officer. ¿Qué es el compliance officer y cuáles son sus atribuciones? El compliance officer viene en el artículo 31 bis, en el número 2, en la condición segunda, viene determinado de que la empresa quedará exenta, no atenuada, sino exenta de responsabilidad, si se cumplen una serie de condiciones, y una de ellas es que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo esté realizada por una persona dedicada en esto, con unas características de poder suficientes, que sea independiente, que tenga presupuesto, etc. Luego, la condición cuarta, también del artículo 31 bis número 2, establece que, a pesar de que exista un compliance officer, la empresa puede ser culpable si hay una omisión o un ejercicio insuficiente en sus funciones de supervisión, vigilancia y control. Es decir, al compliance officer le está dando un poder importantísimo de cara a lo que se pretende conseguir por el compliance, que es un eximente para los delitos en los que pueda incurrir la persona jurídica, ¿no? Por cierto, que a los que somos ya mayores, lo de que societas no puede delinquir, que la sociedad no podía delinquir, nos lo hemos tenido que tragar con patatas. Y todos lo entendíamos perfectamente, que la sociedad, que es una elucubración, no podía delinquir, estaba clarísimo, porque la sociedad no toma decisiones, y estábamos de acuerdo con esto, que es un criterio del derecho romano. Pues 7-0 a favor del derecho anglosajón. Ya nos tenemos que ir olvidando no solo de esto, sino de muchas cosas. Lo hemos visto antes también, cuando nos hablaban del tema, desde la Agencia de Protección de Datos, del tema de protección de datos. Es decir, los principios latinos están de capa caída, los principios anglosajones, por lo tanto ya nos podemos ir fijando en lo que vendrá en más aspectos, viendo la regulación del compliance y viendo lo de la protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿no? ¿Qué dice la Fiscalía General del Estado al respecto? Porque si nos encontramos en los tribunales, tenemos que pensar que su señoría es el que va a dictar una sentencia favorable o desfavorable, y el tribunal es el que vamos a tener enfrente y que va a estar indicando todos los puntos en los que hemos fallado, que no tenemos bien establecidos, ¿no? Bueno, pues respecto al compliance officer, ya nos adelanta un primer acercamiento, y es que el compliance officer deberá participar en la elaboración de los modelos de organización y gestión de riesgos, así como asegurar su buen funcionamiento. Y por lo tanto, y entramos en los principios, deberá contar con personal con conocimientos y experiencia, disponer de medios técnicos, tener acceso a procesos internos, información adecuada, y poder garantizar su independencia y una amplia cobertura de la función que se le encomienda. Esto lo tendremos que demostrar. Es decir, que no solamente tenemos los manuales, sino que hay un señor que se preocupa de que se aplique y que además tiene estas características. Lo esencial, reiteramos, es que, tal como dice la Fiscalía, haya un órgano supervisor del funcionamiento general del modelo. La jurisprudencia española, ¿nos puede ayudar en la definición de la regulación aplicable al compliance? Pues no, no nos puede ayudar porque, debido a que al poco tiempo y a otras cuestiones que ahora explicaremos, la jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. En primer lugar, hay un desconocimiento generalizado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema nuevo, anglosajón, en nuestro derecho, y que, por otro lado, en la empresa, yo que diga lo contrario, salvo multinacionales o filiales de multinacionales extranjeras con derecho anglosajón, incluso a las multinacionales españolas, cuesta que tener asumida una cultura de cumplimiento ético, normativo, preventivo, a pesar de los años que llevamos ya con el tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero la realidad es que cuesta, consecuencia, esto no se ha debatido, consecuencia, no hay jurisprudencia que nos ayude a explicar la regulación de compliance officer.
el contexto me lo salto porque lo ha explicado muy bien Beatriz, y aquí hay una serie de preguntas esenciales que tendríamos que responder a la hora de ver si estamos en un cumplimiento sencillamente, meramente formal, o de cumplimiento real. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es si el delito cometido beneficia a la empresa. La respuesta forzosamente será que sí, estamos dentro del ámbito del compliance, que es lo que se pretende de alguna manera evitar. Si el delito cometido es por cuenta de la empresa, no solo por parte de sus directivos, también por parte de sus trabajadores, es decir, los manuales y los controles y la organización y los protocolos internos deben prever no solo que los directivos delincan, sino que cualquier trabajador, pensando o queriendo beneficiar a la empresa, también pueda delinquir. Si el control interno es idóneo y no me sirve el control interno al que estamos acostumbrados para evitar que no sean fraudes a la empresa, sino un control interno diferente que pretende evitar que sea desde dentro de la empresa seamos nosotros los que cometamos un fraude o un delito. Si el delito está dentro de números clausus, que son los 26 que ha nombrado, que han salido en la diapositiva antes de Beatriz, aquí tengo que decir una cosa. Hay un debate organizado sobre si la prevención de riesgos laborales entra como delito dentro de los 26. No entra. No está tipificado dentro de estos 26. Otra cosa es que sabemos que prevención de riesgos laborales, como consecuencia de la obligación del empresario de ser, que es el responsable invigilando, pues estén dando sentencias condenatorias importantes. Yo sí lo incluiría, aunque no esté como uno de los números clausus dentro del artículo 31 bis, yo sí lo incluiría, y sabemos todos que en derecho penal no existe la analogía, pero yo sí lo incluiría y sí prepararía un compliance para esto, porque ya no pasa tanto, pero hemos visto cómo a presidentes de consejos de administración se les ha imputado y se han sentado en banquillo por un accidente, causa de muerte o sin causa de muerte, cuando la responsabilidad suya era sencillamente decir que se aplique y tenía su departamento de prevención de los laborales y al final acababa por pues, que se determina la responsabilidad de cada uno a través de un sistema de protocolos de compliance. Y evidentemente, si la empresa como persona jurídica no, si, pues, al final no es responsable, difícilmente va a ser responsable el consejo de administración o el administrador de la empresa por la sencilla razón de que él es quien impulsa las medidas que debe utilizar la empresa. Repito, sabemos que la analogía no es aplicable en derecho penal, pero bueno, de alguna manera nos puede servir también como atenuante o como eximente para el administrador o el consejo de administración en el caso de prevención de riesgos laborales. Los pasos precisos para adoptar un programa de compliance en una pyme. A ver, yo diría un primer paso, sentido común. Es decir, aquí veremos toda una serie de puntos, pero no hay que preocuparse de prever lo que no es posible. Es decir, si estamos ante un laboratorio, una empresa que es un laboratorio, que puede ser pequeño, o una farmacia, que preparan fórmulas magistrales, obviamente el tráfico de órganos. Laboratorio me refiero a un farmacéutico, no un laboratorio que realiza experimentos con animales. El tráfico de órganos o la prostitución, pues evidentemente lo obviaremos porque no es posible que se produzca, es muy improbable, no sé si hay un cuarto de atrás que desconozcamos, ¿no? En cambio, sí que trataremos otros temas como pueda ser pues, el tratar con agentes biológicos que puedan ser perjudicados para la salud del paciente y que estén proscritos desde un punto de vista sanitario, ¿no? Es decir, lo primero, aplicar el sentido común. Es decir, no preocuparnos de cosas que todos lo sabemos. O me preocupan o no me preocupan. Si no me preocupan porque no es posible, pues me olvido de ellas. Y nos centramos en lo que es preocupante. Sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de lo que hay que ver en qué sector están, evidentemente, si es una empresa pequeña que se dedica a temas químicos, pues la posibilidad de contaminante sí que estará, pero hay que eliminar los que no están y centrarnos en lo que está. Aquí decimos que nos tenemos que plantear las leyes, reglas y normas que aplican las actividades de la empresa. Obviamente, las que no aplican no toca. Las personas que están dedicadas a vigilar su cumplimiento. Si estamos en una empresa de 3 personas, bueno, pues más probable es que el jefe sea el que vigile, que es el que le dan las bofetadas si se produce algún tipo de delito. Y si es uno de los 2 empleados el que lo produce, pues muy mal si no ha sido capaz de controlarlo. Por lo tanto, aquí los controles pues, pueden ser adaptados a la realidad de esta empresa de 3 personas sin necesidad de hacer grandes papeleos. ¿De cuándo se invierte al año en supervisar el cumplimiento? Esta también es una cuestión que está en función del tamaño y la complejidad de la empresa en cuestión.
si existe un órgano de vigilancia independiente para supervisar a los administradores y consejeros delegados, sucede lo mismo que con prevención de riesgos laborales. Como personal, esta responsabilidad la puede asumir directamente el empresario o el administrador de la empresa. Si es robusto el modelo para supervisar a los empleados, que hay que comprobarlo en función también del tamaño de la empresa, el número de departamentos que tenga, etc. Y si conozco a detalle el coste de los posibles incumplimientos. Este sí que es un tema cultural. O sea, porque muchas veces hablamos del coste de la no compliance o del coste de la no prevención, pero no somos capaces de hacer números y sentarnos y decir, oye, es que a mí si me pasa esto, el perjuicio sería este. Y lo puedo cuantificar, y esto es posible cuantificar. Y no se necesita ser ningún ingeniero ni ningún especialista que domine las matemáticas al más alto nivel como para poder hacer este ejercicio, que al mismo tiempo, pues bueno, sirve para que culturalmente nos creamos que sí es verdad que hay un coste de no compliance o un coste de otros protocolos. Es lo que quería decir aquí, que se trata de una inversión y esto lo tenemos que asumir como tal, y la mejor manera es que seamos capaces de identificar cuál sería el coste del no compliance. Lo relevante cuando hablamos de compliance es que hagamos un análisis, que ahora veremos, un análisis de riesgos. Y el análisis precisamente debe estar, valga la redundancia, basado en los riesgos reales que pueden acontecer. Aquí he puesto un esquema muy sencillo, porque este esquema tan sencillo que habla de las etapas de gestión local, tenemos la evolución en cuanto a los riesgos, evaluación, perdón, en cuanto a los riesgos, procedimientos de control, canal de denuncias y código ético. Esto, si os fijáis en la mayoría de publicaciones, es un chat en el que hay como mínimo 35 casillas que se comunican unas con otras y que se comunican impresionantemente, o sea, más cerca de la paranoia que del sentido común. Es decir, no es ni más que esto, ni más ni menos que esto. Es decir, tenemos que hacer una evaluación del riesgo, lo podemos complicar todo lo que queramos. Ahora veremos que yo lo explico muy sencillo porque no me gustan las complicaciones en este tipo de cosas. Y aparte que en estos momentos todavía es pronto y no hay unos sistemas de evaluación, unos protocolos de evaluación del riesgo con unas fórmulas de cálculo que sean comúnmente aceptadas por el poco tiempo que llevamos, ¿no? Luego hay unos procedimientos de control, obviamente, y luego, y esto lo especifica la normativa, hay un canal de denuncias y un código ético. Y el código ético es muy importante porque puede servir pues, para que el que haya puesto algo allí, que inexorablemente yo lo seguiría llamando chivato, independientemente de que piense que es un chivato productivo y que está ayudando a hacernos evolucionar a todos y al mismo tiempo está ahorrando unas posibilidades y unos costes críticos para la empresa si se produjera el daño, bueno, pues el código ético es lo que puede hacer que mañana el que esté aquí en lugar mío, que se llama el chivato, le llame pues, el operador, le llame informador, le llame un nombre más fuerte. Pero los aspectos culturales piensan estar ahí, hay que tenerlos en cuenta y hay que el código ético, una de sus funciones importantes debería ser, junto con la formación que explicaba antes Beatriz, no tiene que ser apostolado en firme, pues que si no en una, en dos máximo generaciones, pues no voy a compararlos con nadie, nos compararemos con nosotros mismos, seamos mejores personas, mejores empresarios, mejores de todo, sin compararlos con los demás que en todos los sitios, sea del hemisferio que sea y de la latitud que sea, pues en ambas también. Sobre la evaluación de riesgos, los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizarla, y repito que hay que situarse muy mucho desde la perspectiva del sentido común, que la evaluación debe discriminar los posibles riesgos en base a qué, en base evidentemente a la actividad de la empresa, sus áreas y sus áreas geográficas. Es decir, si uno en qué países estemos colaborando, pues ya sabemos cuáles son los riesgos, ya sabemos dónde están las fronteras y en qué países están las fronteras, y sabemos en qué países no se respetan los derechos humanos. Entonces, bueno, pues en función del tipo de actividad, en función también de las áreas organizativas y, por supuesto, de las áreas geográficas, pues habrá unos riesgos posibles o no posibles que tener en cuenta. Se debe basar en fuentes de riesgo que lo pueden generar. Si estoy en el desierto, difícilmente se podrá existir un riesgo que sea imposible que se cumpla en el desierto, ¿no? En cuanto a la metodología, debe valorarse la posibilidad de que se manifieste el suceso. Es decir, por un lado, ¿es posible? No es posible. Fuera. No nos complicamos la vida. ¿Es posible? ¿Qué probabilidades hay que se produzca este suceso? Unas probabilidades altas, hay que incidir más. Unas probabilidades bajas, bueno, será menos material, por lo tanto, le dedicaremos menos incidencia a este posible suceso.
la valoración del riesgo debe tener en cuenta la capacidad de asumirlas para cada organización. La posibilidad de que la empresa, a la hora de tomar una decisión sin fomentar la vacuna del personal, se produzca un ataque de rabia, pues hay que valorarlo. En cambio, a lo mejor sí que vale la pena fomentar la vacunación para todo el tema de la gripe en invierno. Pero pues son este tipo de medidas que hay que tener en cuenta en función de la capacidad de asumirlas por la organización. Evidentemente, la rabia no sería posible porque nadie puede obligar a un trabajador a vacunarse por mucho que tengan perros fuera, ¿no? ¿Qué metodología se puede recomendar a la hora de hacer una evaluación de riesgos? O sea, ahí veréis todo tipo de fórmulas, veréis dosieres en los que hay unas maneras de cálculo que después sobre el primer cálculo vamos a un segundo cálculo para al final llegar a unas conclusiones complicadísimas. La verdad es que existen muchas metodologías. La verdad es que no existe ninguna metodología consensuada aún a día de hoy que nos ayude a objetivar el cálculo de probabilidad. Yo supongo que con el tiempo esto se irá reconduciendo y al final sí tendremos metodologías más o menos comúnmente aceptadas, probablemente también, como se decía antes, desde ahí, por una de las preguntas por áreas, por sectores o por áreas de actividad, ¿no? ¿Cómo elaborar una matriz de riesgos para la prevención de los delitos? La matriz de riesgos, sabéis que es algo tan sencillo como una cosa así de simple, ¿no? Unas coordenadas y unas abscisas, por donde entran los datos, que entran otros, y al final marco unas tendencias y unas líneas, que es en lo que tengo que incidir, ¿no? Bueno, pues aquí lo que venimos a decir es que cada organización debe dar su propia matriz de riesgo, incluso siendo empresas del mismo sector, pueden elaborar matrices de riesgo diferentes porque sus circunstancias o su modelo organizativo es diferente, y que la metodología de la elaboración de la matriz también puede ser particular en cada tipo de empresa y organización. El objetivo final es que sea válido y que, de acuerdo con la norma que hemos puesto primero de sentido común, me sirva para evitar estos delitos que puede cometer la persona jurídica de las formas indicadas. Referentes metodológicos, a ver, los hay dos. Tenemos, claro, si os fijáis, excepto las recomendaciones de la OCDE que estamos nosotros, además todo viene del derecho anglosajón, o sea, el Sanitizing Guidelines de USA, de Estados Unidos, el Primary Act Guidelines de UK, de Inglaterra, y después tenemos unos estándares internacionales en los que España también ha colaborado técnicamente a través de UNE, antes era ENOR, ahora es UNE, que es el representante de España en ISO Internacional, como puede ser la ISO 19600, la 31000 sobre temas de sobornos, y la UNE 19601, que es en coincidencia con la ISO 19600. Vale la pena ver estos estándares porque nos indican muchas de las cuestiones que tenemos que o descartar o tener en cuenta cuando estemos realizando nuestro compliance adaptado a la realidad de nuestra empresa. ¿De quién depende la evaluación de riesgos? Bueno, aquí volvemos a estar que lo que decíamos antes, del compliance officer. Y si no hay compliance officer, ¿de quién le sustituye? Sea externo o interno, que también es posible en empresas pequeñas y muy pequeñas. El catálogo de delitos es un poco, me lo salto porque es lo que explicaba antes Beatriz, y el análisis genérico del mapa de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos tenemos que tener en cuenta? ¿De qué tipo de riesgos tenemos que tomar conocimiento? Pues los propios del sector y de nuestra organización, el derivado de la estructura y tamaño de nuestra empresa. Evidentemente, es mucho más fácil en empresas pequeñas el que se entre en regateos indeseables que al final acaban en un mal servicio por parte del proveedor porque se está vendiendo por debajo de su precio de coste y estas cosas sabemos que acaban mal. Hoy ya en las empresas grandes se sabe que si te están vendiendo por debajo del precio de coste, pues es uno de las alarmas para no comprar por los riesgos que conlleva o por lo que puede haber incluso detrás. El normativo del país, como comentábamos antes, y las filiales que podamos tener en países donde se producen determinados riesgos de delito, el geográfico, el de participar con terceros, es decir, una cuestión que hoy se lleva mucho y es la cláusula ética que hay en la mayoría de contratos, y es que el tercero, proveedor o cliente con el que estoy trabajando se compromete a cumplir con mi código ético. Al final resulta que la mayoría son todos iguales, con lo cual no hay ningún problema de que yo cumpla con el de mi proveedor y el proveedor conmigo, pero se suele añadir en la mayoría de contratos, en la mayoría de memorandos of understanding. El riesgo de actualizar las transacciones comerciales de la organización. Esto ya directamente estamos hablando de soborno.
¿Por qué tenemos que elaborar un mapa de riesgos? Pues para saber dónde estamos, sencillamente. Y saber cuáles son los riesgos, descartar los que no hay y los que hay, como decíamos antes, lo que hay que hacer es ver qué grado de incidencia de realización pueden tener para darles más importancia o menos y protocolizar más, realizar más o menos protocolos para intentar evitarlos. El análisis del riesgo tiene que tener en cuenta cuando realizamos es, ¿hemos tenido alguna vez en la vida interacciones de este tipo? En el organigrama que tenemos la empresa está suficientemente previsto y desmembrado este tema. Tenemos procedimientos de actuación establecidos, porque lo que ya tengamos bien hecho, pues lo incorporamos sin necesidad de inventar nada nuevo. Y en cuanto a la metodología, pues lo que hemos comentado también, que es la probabilidad de que se produzca, el impacto que tendría desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional, y también que, bueno, que nos sirva después para poderlo, en caso de haberse producido y que estemos ante un tribunal, ante un juzgado de lo penal, pues que nos sirva como atenuante y si puede ser como incidente, pues mucho mejor, ¿no? Los procedimientos de control, ya los ha explicado Beatriz de una manera muy exhaustiva, y si es obligatorio verificar el modelo de prevención penal, hombre, no es obligatorio. Así como en otras cuestiones, como por ejemplo en la normativa de protección de datos, sí es obligatorio, en este caso no es obligatorio, porque sí es muy conveniente por dos motivos. Uno, porque si se produce, pues que sea un atenuante, un eximente. Y segundo, aunque no se produzca, porque puede pasar que uno piense, no se producirá nunca, bueno, pues si hay un elemento, y es que si estamos en una empresa y pretendemos crecer, pues que crezcamos de una manera ética, organizada, y que no nos encontremos con sustos cuando, si se empieza desde joven, es como lo de lavarse los dientes, el que de niño se los ha lavado, de mayor se los lava, el que quiere empezar de mayor, pues le cuesta muchísimo, ¿no? La circular de la Fiscalía, ya lo hemos estado viendo anteriormente, al final, el grado de denuncias lo ha explicado también más exhaustivamente Beatriz, por tanto lo sabemos, y el código ético. Los códigos éticos que se van a poner mucho más de moda de lo que están. Hasta ahora hablábamos de cumplimiento normativo, hablábamos de responsabilidad social corporativa, ahora ya hablamos directamente de códigos éticos, y cada empresa va a tener la misma, va a tener el suyo, perdón. Se van a aparecer más o menos en función de la ideología y de la idiosincrasia de cada empresa. Pero es muy importante, y las claves para su eficacia son, por un lado, el código ético es como cuando hablamos del tema de la ISO, de la calidad. Si de arriba no se lo cree, no lo vas a poner a los de abajo porque no va a servir para nada. El código ético, si el de arriba no se lo cree, olvídate porque de poner códigos éticos porque no van a servir para nada. Luego, hay que comunicarlo y difundirlo interna y externamente, también externamente, que se entere, que a nosotros no nos pueden sobornar, que nosotros no sobornamos a nadie. Es necesario planificar y establecer unos planes de formación, concienciación y sensibilización periódicos y adaptados a sus destinatarios para convencer, entre otras personas, a mí, de que no considere chivado al que ha dicho lo que hace mal un compañero, por poner un ejemplo personal, que el órgano interno encargado de la adecuada interpretación, aplicación y seguimiento, bueno, pues de alguna manera exista un órgano interno que se ocupe de esto, de que el código ético se cumpla, y que el canal de denuncias y consultas, y le ponemos la palabra consultas, de incumplimiento del código ético, te lleve consigo aparejado un régimen disciplinario. Es decir, si alguien incumple, no tiene ninguna pena, no sufre ninguna consecuencia, desinútil, porque al final va a acabar no sirviendo para nada, ¿no? Y muchas gracias.